Milton Blandón, secretario de organizaciones del Partido Conservador, asegura que se encuentran a la espera de la resolución para conocer el estado de proceso sobre el recurso de devolución de su personería jurídica. Respecto a nuestro proceso de la personería jurídica, pues como todos ya lo hemos venido anunciando, nosotros tenemos un recurso entablado en el Consejo Supremo Electoral, el cual está pendiente por resolverse. De hecho, esta semana pensamos ir a atención de partidos electorales a presentar una carta formal como nueva junta directiva en la cual anunciamos ese cambio y a la misma vez solicitamos que nos notifiquen formalmente el estado del proceso y cuándo tendríamos una respuesta. Tenemos consideraciones que para junio se estaría más o menos revisando todo el tema de las personerías jurídicas de nuevas organizaciones que también están solicitando, así como de algunos de los partidos que están suspendidas, entre los que creemos estamos nosotros. Y con respecto a las elecciones, bueno, no sé si ya vieron ustedes de que realmente anda circulando un calendario electoral que no es todavía formal, porque no ha sido anunciado a los partidos ni los que están ahorita establecidos con su personería jurídica, ni los que estamos en proceso de resoluciones. Pero según ese calendario, pues comienzan prácticamente en agosto, lo cual nos da el tiempo suficiente para estar acto en un dado caso seamos convocados a elecciones y con personería jurídica. Nosotros consideramos de que la razón de ser de un partido político es participar en las elecciones. Entonces, si bien es cierto de que podrían tener no las condiciones más correctas que se podrían pedir, pero debemos participar. Blandón asegura que ahora que están reorganizados esperan poder participar en las elecciones municipales 2022 y no descartan una alianza con otro partido político, de no ser devuelta a su personalidad jurídica. Eso comienza desde el momento en que hicimos nuestra convención como partido para poder tener todas las autoridades elegidas, tanto nacionales como municipales, y luego comenzar con lo que es el tendido electoral para las elecciones municipales en un dado caso que tengamos la personería jurídica. Nosotros en caso de que no nos devuelvan la personería jurídica tendríamos que reunirnos y preguntar al Consejo Nacional si haríamos una alianza de hecho con algún partido o pues simple y sencillamente pues no participamos en las elecciones. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.